The Honorable Dante Pineland, at your service. I wouldn't want to let my fans down. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a un nuevo día, otra vez. A Pangolier Offline, creo que es un héroe que ha cambiado bastante. Estamos con Tauren, Cholofino, Off, Waspini, Senacus, Estudia, Pesonso. ¿Esto es Morphin HC Lion 5 o es...? No tengo idea qué mierda es esto. Me gusta jugar Vessel contra Morphin. Lo controla bastante. El Pangolier ha tenido muchos cambios. La segunda... lentea ahora. Antes la tercera lenteaba. Ahora lentea la segunda. Entonces la tercera ya no lentea, sino que solamente desarma. Y que yo sepa, reduce armadura. Nada más. Entonces, lo ideal es ignorar las habilidades básicas, como la tercera, y jugar con tus habilidades activas. Olvida la pasiva y juega con tus habilidades activas. A lo mucho dale un punto, si es que lo ves necesario. Pero ahora Pangolier casi... O sea, puede jugar agresivo, pero contra enemigos que... Es que el Pangolier casi no puede jugar muy agresivo. Es medio débil. Esta habilidad era muy chévere antes porque combinaba bien. Pero si juegas primera, tercera, offline al menos, no me parece muy bueno. Esto es Morphin Lion o Morphin algo. Al Morphin no le gano. Así que afalmeal. Vamos con una salida mega estándar. Lion 5. Parece, ¿no? Lion 5. Entonces cambiamos, pe. Okay. Es que... El Lion sí spamea poderes y siempre les gusta chupar mal a estos huevones. Mi primera habilidad posiblemente sea en la segunda. Es la que más conviene. En teoría es la que ha sido más bufeada. Ahora tengo un sniper HC y tengo un troll. Con dos héroes que solo farmean, no puedo sacar mucho daño al principio. Voy a tener que jugar bastante de utilidad. Mis ítems van a variar dependiendo de lo que yo quiera hacer. Vessel me gusta contra el Morphin, ya lo mencioné. ¿Alguien va a ir Vessel? Bueno, no creo que vaya Vessel. Nadie creo que vaya a ir Vessel, así que voy a ir yo. La idea es jugar a farmear y sacar niveles y luego moverse. Es la idea. Vamos a iniciar con agro control para traer esos creeps y ponerlos a la altura del mago. Me van a pegar y todo, pero es normal. El mago enemigo se asegura con una habilidad que normalmente es la segunda. Va a ser difícil matar aquí. La única forma en la que yo pueda matar es cuando el Lion la cague. Si él lanza mal su stun o está muy avanzado, con mi segunda habilidad lo puedo matar. Y también lo puedo lentear. Bueno, primero lo voy a lentear y luego lo voy a matar. Abro control. Esta huevada siempre es mega básico para jugar offline. Ese Morphin tiene poca vida. Pasa. Me sigo preguntando si debería jugar Vessel. Es que la Vessel es un ítem para jugar muy activo. Y puta, jugar activo y medalla baja. Puede ser. Abajo el mar está solo. ¿Será Sankin jungla? Ah, no, el Sankin está abajo. Mira ese Lion nivel 1. Tienes que tener un buen lastim. Ah, me canceló mi pregunta. ¿Qué es al lado? Bien, la Wind sabe pulear. ¿Puedo sacar Arcane? ¿O saco Urna? Sankin support Mars offline. La Vessel es excelente contra el Morphin, pero si sale rapidito y lo paro buscando. La pregunta es, ¿se va a hacer algo con la Vessel? La daga es muy buena contra la Queen. Digo, con... Claro, pues la daga es muy buena contra la Queen. ¿Ya se murió el chato? Se murió la Queen. ¡Qué mierda! Quiero más estúpido de sniper. Quería llevarme los dos.
Empiezo a necesitar mana y tengo que tomar decisiones, pues ya. Con huevos, carajo. Vamos, veces. Al pincho. Tengo tangos. Ah, ya empieza su juego. Volteado. Ya me tiré toda mi mano. Ya la cagaste. La idea de jugar Pango es posicionarte siempre a la espalda de tus enemigos, cosa que los bloqueas. La segunda me ayuda a acercarme y lo lenteo. La primera me ayuda a acercarme y lo bloqueo. Es la idea. Cuando tú tengas curas, no tengas miedo de perder un poco de vida. Igual, o sea, pierdes la vida que vas a regenerar con tu cura, pues, ¿no? Pucha, para que yo le gane al Morphin, difícil. Encima ya tiene Morphin. Ajá, Lion avanzado. Acuérdense que mi segunda lentea bien. Mayo. Nada, ni te voy a matar con las juegas avanzadas. Más bien el Morphin aprovecha y me golpea fuerte. Acá creo que he perdido un creep por intentar matar. Bueno, la Win mató. La primera sigue siendo mejor habilidad. Ahora tengo que tomar una decisión. ¿Debería sacar Vessel como primera compra? Yo creo que sí. Si juego Arcane Boots, me gustaría, pero... igual el Lion me va a terminar drenando el mana. Entonces, ¿de qué me sirve tener más mana? Mejor lo uso para farmear. O sea, no abuso, ¿no? Sino que lo modero. Morphin con Morbid. Con esto el Morphin se cura mucho, entonces no lo puedo mover. No tengo stuns, tengo slow. Y con slow, a este minuto, con esos niveles, no lo mato. Tu causa el Lion. Ya casi tengo mi Vitality. Voy a traer mi Curia y lo voy a poner ahí. No estoy jugando muy agresivo porque no tengo curas. Cuando no tienes curas, moderas un poco tu agresividad. ¿Sabes qué? Voy a ir a comprarlo yo solo. El Curia está muy lento. Ya. Ay, 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 chato, no me digas. Ah, qué asco. Lion, nivel 3. Ahorita voy a empezar a joder, ya sabía, ya siempre hacen eso los lions. Vamos Vessel como primera compra. Mars no tiene nada, okay. El troll está bien, Lion sigue chupando, acá hay plata. Voy a intentar farmear discreto nomás, es como que estoy en las sombras, hay un creep débil, me acerco, golpeo y me voy. Pero siempre y cuando el Lion no esté. Acá me jalo el lago y me lo llevo a las sombras. Esta madre. El Morphin ya sabemos que no va a morir, así que nos lo tomamos con calma. No tiene caso jugarle agresivo a alguien que no vas a matar. Simplemente juega a farmear. Saca tus ítems. Obviamente puedo matar, pero al Lion, ¿no? Pero no intento forzar algo. No me conviene. Al final simplemente voy a terminar perdiendo recursos y no voy a lograr nada. El chiste de jugar agresivo es que en verdad vayas a lograr algo. ¡Pa! Usamos mana porque no voy a poder farmearme los dos. Con el ulti ya puedo proponer algo más. Me parece. Morphin no lo mato, Lion sigue chupando. Cuando tenga mi nivel 6 me voy a ir contra el Lion. Abro control. Bam, yes. Madre, me falta un creep a mi 6. Bueno, me faltan dos. Espera, no mates. No hay más que hacer, esto es una línea media monstruo. Yo estoy dejando que la Gwen siga intentando matar al Morphin. Yo no estoy perdiendo mano. Yo estoy farmeando de lo más chévere. Si yo intento matar al Morphin con mi ulti, él va a cambiar a vida. Y no lo voy a matar.
Tengo que matarlo o de golpe o no lo mato. ¿Se dará cuenta? Puede ser. Oye, el Morso no ha perdido mucha vida, está locazo. Media vuelta nomás. El Morso no ha perdido bastante vida, no puede morfear algo que no tiene. Pasa mierda. Pasa sonso. O sea, el Morphin cambia fuerza y gana mucha vida. Pero tiene un límite, ¿no? Entonces él ya excedió ese límite. La cagó. Siguiente compra, Arcane Boots. Necesito mana. Juegas Pango, spameas segunda, necesitas mana. La urna me da mana. Al Morphin no lo voy a matar todavía. Así tenga Vessel. Igual puede usar su primera y no lo mato. Así que necesito botitas, necesito arquero y puedo seguir farmeando. Ya. Una chupadita. Ahí está. Su respectiva chupadita. Nunca debe faltar. Aunque tengo veces, igual me cuesta matarlo. Aún tengo una más. ¿Qué era el Morphin? Ahora me voy a seguir chupando el mana también. Lion. Voy a jalar agro con un enemigo de otra línea. También sirve. Solamente para estar seguro. No quiero que me mate. Me estoy trayendo Claretis porque para ser agresivo necesito mana. Mi tiempo de farmeo ya acabó ya. Ahora te llegó mi tiempo de agresión. Este anillo, puta madre, lo chaparon. Encima lo chapó el chato, creo. No, lo chapó la Wind. Mi curio no lo voy a botar. Que se quede acá, esperando a mis arqueros. Ya regeneré mi mana. Ahora, con este ulti puedo proponer peleas en otras líneas. El problema es que no tengo dónde, pues. Al medio no la mato porque la Queen blinquea. Hora de presionar y para presionar necesito mana. Sin mana no puedo presionar. Abajo puedo matar, pero pucha, es todo un trámite. Te pierdo abajo, no me gusta mucho, a menos que los enemigos diven, ¿no? Esto no es un dive, el troll se murió por heal. Si los enemigos estuvieran acá, ahí sí te peo, caos. Una limpiadita acá puede ser. Tengo mis Arcane Boots, mi siguiente compra es Daga. Pangolier se juega con Daga. Sí o sí. Mis enemigos están presionando abajo. ¿Podré contestar? ¿Me conviene? ¿Puedo matar? La respuesta es no. El Mars tiene buena vida. Igual medio cayó, el chato se la bajó. Me parece que como me enfrento a enemigos que me hacen buen daño mágico, como el Mars, el Lion, hoy voy a jugar con estos ítems básicos. Voy a jugar con un par de clanes porque el Pango depende de su mana para farmear. Y me voy a concentrar en la daga. Me encantaría proponer peleas, pero la Queen P me caga. Voy a ayudar al troll. No sé cómo se quiere farmear eso, pero te voy a ayudar. Puta, le he quitado un ítem, qué imbécil. Me debe estar odiando. Puta, le he quitado esto. Creo que mejor me voy porque otra se va a poner emo y va a quitear. Mejor me voy. ¡Ese Sankin! ¡Muerto! ¡Pasa tus cargas! Antes que se den cuenta, tengo que chapar ítems neutrales. ¡Ese Lion! Muere, Gil. Las clérigos las necesito, ítems básicos. No voy a sacar polvitos para un Sankin support. Ese no me importa. Ese Morphe sí me interesa. Poco a poco estoy avanzando. Mi ultimate me sirve para pelear. Acá puedo limpiar. Toma, la Queen acaba de linkear, así que acá me mato con la Queen. O la mato, o la mato.
Ya. La Queen la cagó. Normalmente mi héroe no puede matar a la Queen of Pain. Pero si la Queen of Pain blinquea a mi costado, pues la voy a matar. Necesitas spamear Clarity si vas a jugar Pangolier. Necesita mucha mano. El Pangolier antiguo no necesitaba tanta mano. Te comprabas una jabalina y ya estabas. Pero este Pangolier actual, offline al menos, sí necesita buena mano. Más que la anterior. 30 para mi ulti, no puedo pelear. Una carga de veces siempre la voy a guardar. El Sun King, no sé por qué chucha está jugando de support. El Sun King support medio apesta, no es la mejor opción. Yo sigo farmeando mis ítems, obviamente con cuidado, ¿no? Ya si el chato muere, madre, pues ¿qué voy a hacer? Me encantaría defenderte, causita chato, pero yo no tengo ulti. Me debe estar odiando, ¿no? Oye, Pango, ayuda, pe, pero no puedo, ay. Mira tu mapa. Allá. ¿Qué haces? La Queen acaba de brinquear, por eso creo que se puede morir. Igual te vas a morir. Bien, primera, y de lejitos, reposicionamiento. Una habilidad con Vessel, Magic. La primera está lista. Bien, de lejitos. Caballito para salir. Esa Queen me tiene bronca. Hablamos, causa. No sé por qué el chato me dice, mira tu mapa, tío. Si el que se ha muerto es él. Y encima ni siquiera... Olvídalo, causa. Simplemente él está mal, porque no tiene sentido lo que dice. Así yo hubiera estado a su costadito. Es más, me hubiera muerto yo también. Aquí no le quiero quitar plata, solo le quiero ayudar. Capaz él piensa que le estoy quiero quitar plata. Necesito daga para llegar a la Queen. La Queen está enojadísima. Ese Lion es popó, pero igual me puede matar si está con alguien más, así que con cuidado nomás. Estoy dejando de comprar Clarity porque necesito llegar a mi daga. Oh, puta madre. Listo, daga lista. Último es mejorado. Ahí lo traemos. Mi siguiente compra en este juego contra esos enemigos. Me gusta el Shard y me gusta la Lotus. Listo. Ahora con este ítem puedo sorprender enemigos débiles que se escapan. Si uso correctamente las esquinas, la mierda es el chato. Puedo stonear mucho. Ya puedo jugar a iniciar, pero necesito jugar con mis aliados. Pues de nada sirve que yo inicie si no puedo hacer daño. O sea, si no hay alguien que hace daño. Vamos abajo. A pushar. ¿Esta Queen qué está comprando? Ni mierda. Morphin. Ethereal Blade. Cuando tengo Vessel. Interesante. Que pegue el chato. Yo estoy a la mierda. Contra iniciación. No mato a nadie. Murió. Ese Mars también muere. Tengo mi segunda. Mi primera y mi segunda, ¿no? Y me lentea bastante bien. Ojalá lo pueda matar. Yo me voy a reposicionar. Tengo mi daga, pero no tengo mi ulti. De nada sirve que yo estonee a muchos si es que se muere mi héroe, el héroe que hace daño para mí. Entonces, está un poco mal eso. No siento haber tenido la culpa. Hay plata. Pasa la plata. ¿Por qué le quito oro? Porque me parece que juega mal. Pues no le voy a dejar oro a alguien que juega mal. O sea, si puedo llevármelo yo, me lo voy a llevar. Todos son enemigos para mí hasta que me demuestren lo contrario. Un Lion muy mal posicionado.
Ah, yo estaba mal posicionado. Ethereal Blade y me cayeron y me sacaron la mugre. Ah, ya. Voy a jugar polvito. Necesito jugar con detección contra este Sanking que se cree. Se cree. Esto me sirve más, la verdad. Me da buena vida. Tienen buen daño mágico. Lotus contra Ethereal Blade, chavito. Yuls. Creo que Yuls está bien para atrapar enemigos muy difíciles. Tercera mana. Tercera. Y voy a ir Yuls. Creo que no voy a ir Lotus. O si voy Lotus. Que la Lotus me sirve a mí para esquivar. Pero ¿quién quito buffs negativos de Lion? Esa Queen muere. Ese Sankey muere. Necesito cargas de beso el caos. Muere nomás. Esa Queen muere. Tengo daga. ¿Dónde vas a ir? Acá hay skin. Ay, la mierda la cagué. Falta de práctica, pues. Me lancé yo la vez. Puta, no debía hacer eso, me van a odiar. No hagan eso, caos. No sé por qué le estoy quitando creep. Creo que es por el sueño. Deben entender que no, son las 6 de la mañana, no he dormido. No tengo ulti. Es posible que ese troll se muera, pero yo ayudo de lejitos. Yo de lejitos nomás, jodo, ya se murió el troll. Yo les dije que era posible que se muriera. No es que yo sea un cagón, de verdad. Estoy pensando si voy a sacar Lotus. Porque me sirve para bufear a mis aliados. Este látigo me da mana, pero no me interesa, yo quiero vida. Analizando ahorita cómo están las cosas, me parece que este chato es bien malo. Me parece que el troll también es medio malito. Y siento que voy a tener que coger un poco más de protagonismo en este juego. Entonces, estoy pensando un poco en mis ítems. A ver qué puedo yo comprar. Lo que sí voy a comprar, y es un hecho, es el Shard del minuto 20. Es muy bueno para el pango para poder combiar bien. Ya sé que falta Lotus, igual tengo mis Arcanus. Por ahí que voy a sacar Lotus. Esto también me hace bolita. Me sirve para defenderme o para atacar con mi ulti. Este es un talento muy importante. Va a decidir mucho hacia dónde me quiero enfocar. ¿Más daño o más tiempo de stun? Madre cagada. Yo compro polvo, caos. Talento, no sé, es que me parece que juega medio mal. Puedo hacer yo mucho daño y ser de utilidad a la vez. Esa Queen se muere. Esta plata es del chato, pero si no la quieres, normal, me la llevo yo. Esto puedo contestar yo, está fácil. El Morphe no puede disipar mi ulti, no puede disipar su nervioso. Planchazo, beso de Almorphin, cabita, Shard, planchazo de nuevo, muerto, focus de daño mágico. Y aguanto bien, mátenme, mierdas. No. Ya, me he tradeado. Estoy pensando, duración de mi ulti será. ¿Debo confiar o no debo confiar? Estamos en leyenda. Al Morphin yo lo cago, la Queen no tiene nada. El Mar está cagón, el Lion está cagón, el Sankin está cagón. Mucha iniciación, muchas habilidades. Creo que más daño no me compete. Voy a confiar. Es que tienen tantas dagas y tantos stuns que sacar ítems en torno a mi talento 15 para mi segunda, no siento que sea lo ideal. Así que voy a jugar muy activo. O sea, cada vez que ellos quieran ir por mis aliados, yo voy a estar ahí listo. No quiero armadura, quiero vida. Y quiero pelear en medio porque he visto que cae dos. Y tengo mi ulti. Y también puedo farmear.
dice Sanji, se cree bueno, mate esa mierda. Ese Morphin también se puede morir. Ya, eso no puedo castigar. Acuérdense que estamos jugando contra Lion y si es que yo estoy muy adelantado, me puede castigar. Si alguien está acá farmeando, le puedo entrar. No, no fue suficiente, ya se puso la luz. Ese Mar no está jugando nada mal. Pasa la plata. Este es un juego bien calmado, porque yo tengo que jugar para el troll y para el sniper. Tengo que jugar entre ambos héroes, porque en cualquier momento le van a caer a uno y si yo no estoy me van a insultar. La Queen está haciendo yoles. Ah, ¿qué pasa? Ah, así que split, pues. No, no tengo TP, si no lo mataría ese Sanky. Ese Morphin. Cualquier enemigo que esté aquí, puedo matarlo, pero necesito. Necesito, pues, estar ahí. Bien, está pusheando el Morphin. Yo les dije, cualquier enemigo que esté en la línea del medio es muy fácil de matar. Ese Sankin, weón. Estás con mi Bessel, ¿a dónde vas a ir, Teplón? Muere nomás. Si vas a jugar offline, tienes que estar muy atento a estas cosas. Esto dejamos, tenemos Lotus, desarmamos, esto es para el Lion. Para que no jodan, necesitamos par de polvos y un TP. Sí, TP, par de polvos. Par de polvos para el Sankin, TP pues para llegar al Sankin. Puedo meterme acá, tengo Lotus. No, no me los espantes. No le tengo miedo a la Queen porque simplemente la Queen no tiene orco. Lotus a la Queen. Vete al Morphin. Lo jodo nomás. Ay. La mierda. Esto es malo para mí. No debería pelear cuando no tengo ulti. Es que me expongo tanto que mi ultimate es de mis mejores habilidades. Necesito, debo pelear con mi ulti. Otro ítem bueno aquí. Siento que puede ser una Octarine para la reducción de cooldown. Una Linkens también me parece interesante. Ese Sankin, no sé qué mierda tiene en la cabeza. No sé cuál es su objetivo en el juego. O sea, está bien que haga split push, pero eso ya es fidear. El troll ya está armado, tiene BKB Sangen Yasha. El sniper también, por ahí que tiene ítems. Solo debo pelear mejor. El Morphin ya tiene manta. Se va a disipar mi Vessel, pero igual. Mi stun es fuerte. Au. Mira cuánta vida le ha quitado. Smokes por las huevas ahí, no, nadie compra. Estoy pensando en mi siguiente combo. Sacar Jules para stunear más no me agrada tanto. Sacar Hex me parece un poco mejor. Lo mataron al troll, lo han esmoqueado. ¿Puedo pelear? Puedo matar a un Zonzo con mi ulti. Pero creo que me están viendo. Esta gente se mueve así porque saben algo que yo no sé. ¡Oh, lo cagó! Vamos por los más fáciles. El Sankin es los más fáciles. Ay. El Sharp a cancelar daga. Vamos por los más de. Ah, no, para. Cuando ya no tienes ulti, tú normalmente tienes que entrar a tanquear, dar visión, joder, ayudar, algo. Porque en teoría, mientras tú ya ulteaste, ya mataste a un héroe, ¿no? Que es importante, como el Morphin.
El Morphin hace mucho daño, pero se muere, pues. En un buen focus, el Morphin se muere. Estoy pensando en mi siguiente compra. Esa Queen me está silenciando por su Sharp. Que no es la gran cosa, la verdad. Mi talento 20 le voy a dar el de fuerza. No tengo ulti otra vez, puedo seguir peleando. Pero me da miedo salir de la mitad del mapa para allá porque no tengo guard. Siempre se está muriendo uno. Ah, tengo smoke, a ver. Ojalá me hagan caso. Hay un DD, ahora se va a morir el chat. A ver, pues vamos. Wars, acá tiene Wars. Pongo acá, pero para meterme. Ajá, te tengo, soplón. No vas a reaccionar. ¿Dónde vas? Detección. Muera. Ya desconté dos enemigos, así que puedo avanzar. Ta madre, no me metí los. Uy, qué bueno. Uy, qué excelente. Esa es la idea de jugar Pango. Te permite stonear mucho. Si tienes habilidad con Pango, stoneas bastante. Sin la necesidad de usar el Sharp. Pero el Sharp es como que mucho stun. Entonces, jode mucho. Es una iniciación muy fuerte. Una vez matas, avanzas, pues, ¿no? Si es que has logrado matar a un par o un enemigo. Importante, obviamente. Y nuevamente, sigo pensando qué debería de comprar. Este ítem no me compete, yo me voy a mi base. Voy a jugar Travel, para no estar comprando tantos TPs. Este ítem no me importa, no me interesa tener armadura en un juego donde el daño mágico es muy alto. Más bien debería ir a Russian porque es donde están mis causitas. Puro ítem basura, la Queen. Debo ir, ese mar está por ahí. Siempre y cuando tenga un aliado mío cerca, no puedo entrar. Solo si lo tengo cerca. Ajá. Arcana abajo. Lion, Daga, Sentries. Mar, BKB. Esto es peligroso, pero me parece que es necesario. Yes. De lejitos nomás. Quiero pelear. Ese war me está ayudando mucho a verlos. Necesito que llegue alguien más que haga daño para matarlos. Morphin quiere hacer BKB. La Queen of Pain está viniendo por mí. Pero necesito pegar. Daño. ¿Dónde están? No hay cagadas. Ya me va de guardia. Ay. No sé qué tan bueno sea este ulti. Solo estoy jodiendo. La verdad es muy bueno. Ya estoy bien. Adiós, Queen. Adiós, Queen. Adiós, Win. La Win es un support. ¡Ay, no! ¡Auxilio! Ahora, pues. Lotus para mí. Vamos por el débil. Siempre el débil. Siempre el espeso. Si me molesto. Este es el verdadero, ya usó su manto. Así que no puede disipar mis efectos de Bessel. Toma otra vez. Se ha transformado en el troll. Ese Sun King que está haciendo muchos triples. Le vamos a hacer la maldad. ¿Qué hago? Tiene Yuns. Si yo le lanzo mi polvito, él se lo quita con su Yulis. Vamos a sacar gema porque ese Sun King a la fiera me da el pincho. No me gusta que me hagan eso split push con un ítem de invisibilidad y ya. O con una habilidad que lo hace invisible. No me agrada eso. Si yo permito eso siendo offlaner, me siento insultado. Sobre todo si es que mi héroe estonea y habilita. Es un insulto. Porque siento que se está burlando de mí. No voy a permitir eso. La Queen es una mierda, saca ítems malos. Entonces es fácil de matar.
Siempre necesito jugar con alguien que haga daño. A veces puedo matar enemigos que están solos, pero tienen que ser enemigos muy débiles. ¿Habrá guardiados de Sankey? Está jugando solo. A ver. No, no tiene guarda. Vamos a puchar, pe. Tenemos a X. Menos mal me he armado de utilidad, no me he armado de daño, porque no necesitaba más daño. Tengo sniper y troll, no entra más daño acá. Si veo un enemigo mal posicionado, yo me meto. Campo limpio, ese enemigo está mal posicionado. ¡Sí! ¡Oh! Adiós. Paciencia, que se le acabe. ¿Puedo entrar? No, mi nave está en cooldown. Esa Queen es débil. La puedo matar yo solo. ¿Dónde vas, Solso? ¿Dónde vas? Oh, puta madre, se va a ir. Ya se fue. Puta madre, le he cagado. No pensé que iba a reaccionar con su Dios, my god. Voy a pushar línea nomás. Me voy. ¿Por qué decido irme? Porque la Queen es el medio. Es muy importante. Por eso dejo a mis causas solos. Porque mi troll tiene X y creo que va a ganar la pelea, ¿no? O al menos no va a morir tan pronto. Puedo llegar yo. Esa Marco tiene BKB. La Lotus es para el troll. ¿Por qué lo va a jugar adelante? Aunque ni siquiera tiene ulti. Para atrás nomás, ya me quedé chato. Mira esa Queen. Hay una arcana, me sirve más a mí que al chato, pero al chato le da el pincho. Wow. Esa mierda, te llevas mi lot, mi arcana. Esa Queen la puedo matar. Pipi. A la firme no sé si la pueda matar. A ver. Mi ulti dura bastante, pero no sé, estoy testeando el daño. Cualquier cosa yo me voy. Porque tengo pues cómo irme. Yo no voy a involucrarme en peleas que no me competen. Yo no tengo ulti. Yo te ayudo todo lo que tú quieras, pero de lejitos. No, chato. Adiós, chato. Descanso en paz. Está mal, bro. El troll pelea mal, bro. Yo voy a meter todos sus BKB y su ulti y se va a quedar peleando. ¿Qué espera? ¿Ganar la pelea de golpes nomás? Mi siguiente compra. Estoy pensando. Hexito. Puede ser Hexito. Hexito. Lion. Más o menos. Mucho throw en este juego. Tengo ulti. Puedo defender esto. Pero necesito a alguien que pegue. Pues. Troll, pega acá. Ah, me gana. Siempre al más débil. Ya saben, ya. Tú pensarás, ¿qué? Pero si es el support, 5, normal que causa. Mi ulti tiene bajo cooldown. De preferencia es un enemigo más importante, pero si no se puede, es lo que hay. A nada. Mi nivel 25 es muy importante. Reduce el cooldown de mi ulti. Entonces voy a tener muchos ultis ahora, en poco tiempo. Solo necesito que mis aliados estén bien parados y no estén solos por el mapa. Hex también me interesa como compra. Como tiene héroes muy escurridizos a los cuales me es difícil atrapar, me gusta más esto. El Hex me ayuda a inmovilizarlos, ya que el Rubik es medio huevón y la Win también. Copias de Morphine, me encantaría que guarden un poquito más o mejor.
Vamos acá. Tengo ulti. No me gustan estos supports, son muy malos los dos. Guardean muy defensivo. No me gusta eso, pues. ¿Un creep? No sé cómo apareció acá. Voy a seguir trabajando en el Hex. Igual nunca voy a dejar de farmear. Otro creep, no sé qué hace acá. Medio la Queen, ya se fue otra vez. Quiero ir a matar. Smoke. Smoke, nada. DD. Ya se armó esta huevada, vamos. Le tengo soplón. Ya metió su DKB, normal. Yo entro a joder. A que gasten habilidades. Para que mis aliados peleen mejor. Ya forzamos la BKB del Mars. Yo de lejitos nomás. Ayudando y jodiendo a la gente. Creo que ya me morí. Nah, estoy bien. Puta. Encontré ya su clon. Muere, cagada. Déjame ver si está guardeado. Ajá, justo se acabó. ¿Qué tal se ha lado? Hex, casi, 200, falta, me falta 200 de oro porque voy a vender mi Magic. Aquí puedo meterme otra vez, ya tengo mi ulti de nuevo. Solo necesito que se muestre uno y yo me meto. Si creo que lo puedes unir mucho, me meto. Ah no, el Morphing está abajo. Ya. ¿Cuánto me falta? Huevo. El Rubik más lento. Mi primer en fin tiene mucha animación, pues, pero su telequinesis no. Ya se pushó eso porque el Morphin se está mostrando abajo. Esto a la basura. Bueno, de verdad lo voy a cachinear. Hex, listo, vamos a mover esto un poco mejor. En orden de prioridades. Morphin seguirá pushando abajo, ya te vi. Mira. ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Qué daño! Tenía Hex. No importa. Invi, para mí. Tengo ult. Siempre es bueno avisar. Nuevamente voy a intentar forzar una pelea. Como tengo Gema e Invi, creo que estoy seguro. Mira acá. No tienen sentry, puedo pelear. Se están peleando por el faro. ¡Venga, mierda! Hola. Mi objetivo es el área, ya saben. Debo descomper enemigos débiles. Acá podemos aplastar a la Queen. Hexar a la Queen. ¡Adiós, Queen! Este héroe siempre juega así. Al Shard ya tengo. ¿Otra vez el Sanky? Ah, no, es el Morphin. Hexeado. Esto que estoy haciendo yo no es algo muy fácil, ¿verdad? Necesitas ver mucho el minimapa. Ver qué ítems tienen tus enemigos. Y de acuerdo a eso, armar un plan de juego con tus ítems, pues, ¿no? Y si logras hacer eso correctamente, vas a tener un impacto muy favorable para tu equipo. Mis aliados son unas mierdas, pero tengo que hacer lo que puedo con ellos. Aliados malos hay en todos lados. Pero es lo que hay si quieres subir tu medalla. Ese Sankin lo puedo matar, pero en verdad no vale la pena. Prefiero pushear. Si veo a alguien mal posicionado o avanzado, me voy a meter a la primera porque tengo Hex. Ya he metido BKB, mi objetivo es el Lion. Puta madre. Hexeado. ¿Qué están haciendo? Mi objetivo es el Sanking ahora. Puta, se murió el otro. Media vuelta y para atrás porque ya no hay más. Invi. Al final siempre voy a jugar yo con estos dos.
son los que me sirven, porque yo no hago mucho daño. Molesto mucho y todo, pero mucho daño no hago. Mi siguiente compra va a ser esta daga de fuerza. Mejorarla está bien, me da vida o buen daño. Hace la plata. Vamos a ver si tienen war acá. No tienen. Puedo jugar aquí como war. Como war y sentry. Soy un war y sentry que usa ulti de pan. Mar está bien armado. Hace la plata. Yes, yes. El Sun King está abajo. Está pusheando megas. necesito al chato o al troll. Estos jugadores están farmeando super safe. Ah, ya tengo un minuto. El Sun King está pusheando solo. Mi chamba es armar estas jugadas. Ya vamos, medio. Ya duró mucho esta guía. Ya tengo que dormir. Tenemos ventaja de números, así que si tengo mis causitas troll chato, puedo meterme. Dale, troll. Mira el éxito. Toma tu S. Ya, se viene la última mecha. Pobre chatito, te va a morir. Tengo soplón. Tengo soplón. Tengo soplón. Descontado el Lion. Ahora pues ojalá puedan mis cabocitos. Es el farmorfing, toma tu loco, meto mis habilidades. Estoy jodiendo nomás, nunca adelante. Se murió el chat. Huevón, ¿no? Madre, se fue. Capita de invisibilidad. Ulti en 4 segundos. Puedo volver a pelear. A ver, aquí nos encontramos. Un morfe. Modo bolita. Madre, creo que de vida. El Mars muy tanque, eso lo estoy jodiendo. No bajo tanto. Se murió mi chato y se murió mi troll. Ahora se va a morir la Win. Ya. La veces ya deja de ser un ítem tan útil. Ya bajó mucho su impacto, el Morphin ya tiene muchos sitios para mi Vessel. Ya no es tan importante. Uy, no joda, no voy a esperar la win. Ya, está pasando algo y es que pues mi chato pelea pues, pelea muy mal y el troll también. Entonces, vamos a sacar Cetro para chapar más protagonismo. Necesitamos hacer el daño que el chato no puede hacer y el troll tampoco, porque por más ítems que tengan, si pelean mal, no sirve de nada. ¿Pausa nadie en serio? No voy a pausear. No importa la win, entiendan que están peleando mal, por eso estamos, no podemos acabar el juego. Te cuidas, win. Ahora sí, ya puedo hacer más. Más daño al menos. Skadi. Yo también puedo sacar Skadi, creo. Basher también puede ser. Ahora sí, con esto y el talento 15, puedo hacer más daño. Si haces bien las cosas en el juego, va a haber un punto que igual vas a tener, hermano. Todos están vivos otra vez. Ese Mar está tanquesote. Ese Lion creo que lo puedo matar.
Es que ahora hago bastante daño. Ya no necesito mis cores para matar enemigos débiles. ¿Oye, qué? Oh, chato, ¿qué estás haciendo, chato? Puta madre. ¿Qué hizo el chato? Estás ideando. Es el danger. Cabrón, qué huevón eso. No entiendo qué están haciendo. El Morphin está armadazo. No, ¿qué están haciendo? La wey, muerto. ¿Cómo acabo la partida si soy Fango? El Marth ni cagando lo mato, muy tanque. Picante. A la fin voy a perder este otro. Si mi gente no se pone las pilas, voy a perder. No sé qué ha hecho el chato ahí. Ya, yeah, necesito tomar más protagonismo. Este ítem me da más daño. Esto es defensivo, ya no te necesito. Esto bota un rayito de 200 de daño cada cierto tiempo. Dice Mars. Mata al Cal Mars. Vamos. Creo que tiene War acá. Creo. A ver. Sí tenía. Kumbaiba quiere jugar el troll. Mira ese Sankin, a las justas está pusheando. Vamos a ver si lo encontramos farmeando acá. Nada. ¿Qué procede? Nada, tengo que hacer buenas jugadas nomás. Intentar matar a alguien que esté mal posicionado ya. Ya, solamente es para culminar el juego. Pues acá voy a ver qué puedo hacer. Ahorita la van a cagar. Igual yo tengo la gema. Le puedo entrar a ese mar. Sin problema. En el peor de las cosas que mis aliados no me sigan, no pasa nada. Ah, su madre se murió. ¡Oh, no! Asegura, dice. Oh, ya me llegaron al pinche estos huevones. Oh, causa, ya podemos acabar el juego. Ya me ha dado sueño. Tengo que dormir. ¿Es eso? Están en fashion, yo me voy a meter. Están fashion, yo me voy a meter, pega chato. Puta la cabeza. Pa. 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 No sé mi char, puta madre, me quedé jato. Ahora sí se van a venir Roshan, ¿qué hago? Y no tengo ulti, su base se cae. Se está cayendo su base. Ese Lion quiere defender, está huevón. Defiende tu vieja. No, Queen, lo siento. Ya, se solta, ay. Ese chat. Muere. Oh,
sonso. No era el sonso. Chato, no. Chato. Dale, troll, al fin, Dios mío, juego basura. Qué fea ejecución de mis causitas. Un pango en buenas manos hace mucho caos. Pero tienes que elegir la correcta transición de ítems. Empecé siendo utilidad, después transicioné a daño. El cetro es mucho daño para el pango. Ya juego muy largo, ¿no? Hubiera mejorado, consumido esto, sacaba Skadi. Y quién sabe qué otras cosas más. Han estado en parte. Este par ha estado en parte. ¿Qué habrá pasado con la Wind? Me ha dado mucho sueño este jueguito, amiguitos. Me voy a dormir. Buenas noches con todos. Espero les haya gustado esta guía. Nada, nos vemos otro día. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará al éxito.